Almacenes Juan el Jury. El día de mañana, 15 horas en punto, arrancamos
con la final de las bandas de pueblo, en la cuarta edición, cuarto festival de bandas de pueblo. Cuando la música suena, el pueblo baila. Señoras y señores, muchísimas gracias. Se viene ya un desfile organizado también por las fiestas de Cuenca. Gritamos fuerte, aunque viva Cuenca. El día de mañana, en este mismo lugar, gracias a Almacenes Juan Mercuri. Buenas tardes. Estamos acá en una tarde muy hermosa acá. Saludos amigos de Pilas Tadai. Como podemos observar, tenemos un ambiente. Acá tenemos, miren, acá unas bailarinas. ¿Desde dónde visitan Cuenca? Bueno, yo soy de Cuenca, orgullosamente. Y realmente... ¿Bailó con la banda? Con la banda, excelente. Con todas las bandas que fueron posibles. Con todo. Qué alegría poder vivir las fiestas de Cuenca, ¿no? Excelente. Cuenca es Cuenca. Y Cuenca no hermosa. Cuenca, ¡viva Cuenca! ¡Viva Cuenca! ¡Viva Cuenca! ¡Viva Cuenca! No, vamos a comentar un viva Cuenca. Estamos acá en el centro histórico, como podemos observar. Un lindo ambiente, tranquilo, lleno de muchos turistas acá en esta tarde que ha venido a disfrutar de este gran festival de bandas de pueblo. Vamos a conversar acá un poquito sobre esta gran final acá con el festival, ¿no? El cuarto festival de bandas de pueblo. Saludos a todos quienes nos observan a través de Pilas Tadai. Qué gusto tenerles aquí. Bienvenidos. Estamos con la alegría del festival de bandas. Mañana tenemos una finalísima muy dura. Las bandas están espectaculares. Empezamos a las 3 de la tarde aquí en Almacenes del Jurado. ¿Duro ser el jurado calificador? Oh, es terrible. Créame, es terrible. Pero cada vez más contentos porque la calidad de las bandas se supera cada año. Supera, ¿no? Vamos a gritar un viva Cuenca. ¡Viva Cuenca! ¡Viva Cuenca! Muchísimas gracias. Estamos acá. Acá estamos con uno de los organizadores también que ha formado parte del jurado calificador en esta tarde. Miren, como podemos observar, qué gran cantidad de gente acá, lo que es en el centro histórico. Una gran cantidad. En pocos minutos también empieza un gran desfile acá en esta bonita ciudad, celebrando lo que es la independencia, los 400, la fundación de Cuenca, los 467 años. Vamos a conversar acá un poquito. Estamos acá con los hermanos Plasencia, ¿no? Los hermanos Plasencia, ¿desde dónde? Desde el Cantón Sixi. Desde el Cantón Sixi. ¿Qué tal participar en este festival de bandas? Es un honor volver a participar en este concurso tan prestigioso. Para nosotros es un orgullo representar a nuestro cantón, el Sixi. ¡Cantón, viva Cuenca! ¡Viva Cuenca, por supuesto! ¡Aunque viva Cuenca, por supuesto! Estamos acá. Vamos a conversar más acá. Acá estamos con los hermanos Plasencia, ¿no? Excelente show esta tarde, excelente show, ¿no? ¿Qué tal participar ya en este cuarto festival de bandas? Muchísimas gracias a todas las personas que nos están viendo, nos están siguiendo, a nuestros seguidores también que están detrás de ahí. De Pilas Tadai, ¿ya? Sí, como siempre, están pendientes de todo evento cultural que representa el Ecuador. Contentos de estar aquí una vez más. Es nuestro tercer año participando en el festival de bandas y muy contento de representar al Cantón Sixi y aquí las fiestas de Cuenca. Un excelente show, ¿no? Sí, muchísimas gracias. Felicidades, felicidades, ¿no? Creo que el resultado es el aplauso de la gente, cómo nos recibió, cómo nos da ese cariño. ¡Un viva Cuenca! ¡Que viva Cuenca! Y un viva Sixi también, que representan, ¿no? Gracias. Estamos acá con los hermanos Plasencia en esta tarde. Fue el último grupo de banda de pueblo que participaron acá en este cuarto festival de bandas de pueblo. Están preparando ya, se viene un desfile acá en el centro histórico por la fundación de Cuenca. Y es así como Cuenca vive sus fiestas. Qué bonito poder compartir esta alegría. Acá estamos en el Parque El Calderón. Tenemos la presencia de muchos turistas, muchos cuencanos que han salido a disfrutar
el cuarto festival de las bandas de pueblo, ¿no? Está acá una gran cantidad de gente. Acá estamos con qué, acá estamos con un integrante de una banda. ¿Qué banda? La banda Santa Cecilia de acá del cantón Sixi, los hermanos buenos. Los hermanos buenos. Especial acá a Juan el Jury por la invitación. Estamos representando al cantón Sixi, los hermanos buenos. Estamos hoy un año más de fundación de aquí de la ciudad de Cuenca. Hemos hecho todo lo posible gracias a Juan el Jury. Mañana estaremos con nuevas sorpresas. Vamos a... ¿Qué tal participar en este cuarto festival de bandas? Muy bien, muy bien. Al rescate de la música ecuatoriana, al rescate de la música, de la cosmovisión cultural que hoy en día se está perdiendo en muchos lugares del lauso ecuatoriano. Estamos ganando lo que es la cultura, han pasado muchas bandas y es digno de felicitar a cada uno de ellos, directores, familia, primos, todos ellos. Felicidades y un viva Cuenca. Viva Cuenca, viva Sixi. Saludos allá a mis grandes amigos, a quienes nos están votando el enlace. Gracias, amigos. También pueden ir a votar, ¿no? Lógicamente, sí. Y también ganan. Sí, vamos a ver mañana qué es lo que pasa. Y un agradecimiento muy especial a todos quienes nos tienen confianza. Hay gente también que puedo hablar públicamente en las redes sociales, nos están quitando de esto negativamente, pero de eso vivimos. Gracias, saludos allá a esa linda gente de Sixi, a esa gente negativa, pero con que le aprecio mucho yo. Le apreciamos mucho a ellos. Gracias por todo. Eso, mi señorita. Muchas gracias. Muchísimas saludos. Gracias. Estamos acá también con uno de los integrantes. Vamos a estar transmitiendo un poco sobre lo que se está viviendo en estos momentos acá en el centro histórico de la ciudad de Cuenca. Como podemos observar, gran cantidad de turistas, ya que Cuenca todavía lo consideramos como una ciudad tranquila, donde puedes caminar acá tranquilamente. Tenemos acá también, estamos con otros integrantes. Vamos a preguntar qué integrantes también participaron ellos en esta tarde. ¿Qué banda musical son? Buenas noches, somos la banda San Francisco de Pacha. San Francisco de Pacha, un excelente show que también pudimos observar, ¿no? ¿Cómo se siente de haber participado en este cuarto festival de bandas? Eso, nos sentimos muy orgullosos en esta vez. Todas las bandas vienen bien preparadas. Mañana pasamos a la final, pero... Pasaron a la final. No estamos tan seguros de ganar, pero vamos a darle todo el empeño. Vamos con esa fe que sí van a poder ustedes, ¿no? Van a poder, desde el Pacha me dijeron, ¿no? Vamos a decir un viva Cuenca y también somos viva Pilas Tadai. Que viva Cuenca y que viva Pilas Tadai. Viva Pilas Tadai. Vamos a ver, vamos a comentar también, y yo pude observar que había una dama también que formaba parte. También vestía a alguien por ahí de cholita cuencana, me parece, ¿no? Éramos dos, pero usted le ponía ahí, ¿no? Un poquito de humor allá. Participan, ¿cuántas veces van participando ustedes en este cuarto festival de bandas? Bueno, ya estamos en el cuarto año. Entonces, ¿todos los años han participado? Todos los años han participado y bueno, emocionado siempre de poder participar. Eso es algo que motiva bastante a los músicos. Y más que todo, las tradiciones cuencanas van creciendo. En algún tiempo pudimos creer que esto se iba perdiendo, pero más bien ahora hay más bandas, hay más músicos y eso incentiva bastante. ¿Cómo le ve la competencia en esta recta final? Bastante dura, bastante dura. Este año yo creo que es el más duro y está difícil, pero le vamos a dar con todo porque... Hasta el final, hay que darlo de todo, ¿no? ¡Un viva Cuenca! ¡Viva Cuenca y viva Pilas Tadai! Muchísimas gracias, estamos acá con... Hemos conversado con algunos integrantes que forman parte de las bandas de pueblo. Vamos a empezar ya este gran desfile acá de las bandas de guerra que estaba programado para las 6 de la tarde, pero vamos a comentar desde dónde nos están observando y no se olviden también compartir esta transmisión en vivo. Vamos a seguir compartiendo, vamos a seguir nosotros desde acá
desde la calle Simón Bolívar. Vamos a seguir transmitiendo en vivo lo que se lleva acá en estos momentos por las fiestas de Cuenca. Cuenca luce bonita, hermosa. Siempre las calles, las principales calles, lo decoran con las banderas de la ciudad de Cuenca. Estamos ya a punto de empezar este gran desfile, que son las bandas de guerra de acá del Colegio Bedinio Malo. Y diferentes bandas de guerra que estarán desfilando por esta calle acá en la ciudad de Cuenca. Qué bonito poder compartir cómo luce Cuenca, ciudad de Cuatro Ríos. Vamos a comentar, comenten, compartan también desde dónde nos están observando. Saludos cordiales a todos quienes están en esta transmisión en vivo. Vamos a comentar si es que les gusta a quienes están en este en vivo. Si les gusta lo que es la música en banda de pueblo. Hay mucha gente que viene a disfrutar y en el centro histórico siempre hay la presencia de un grupo de banda que hacen bailar a los extranjeros, a la gente que viene de la costa y la gente también que viene del norte. Estamos acá ya a punto de empezar este gran desfile de las bandas de guerra.